Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Carmen podría ser la primera ciudad inteligente del oriente antioqueño. Autoridades realizaron 18 capturas en San Carlos. En el oriente antioqueño se firmaron acuerdos para la custodia del agua. Avanza investigación sobre presunto caso de abuso de autoridad en La Ceja. Un joven agredió a una mujer y perdió la vida tras enfrentarse a la policía en San Rafael. Hallan sin vida a un carmelitano que estaba desaparecido hace 4 días. Investigan las causas del homicidio de 2 ganaderos de El Peñol. Aerocivil publicó el plan maestro del aeropuerto de Río Negro. Un caraván medicalizado llega a reforzar las labores del Comando Aéreo Número 5 en Río Negro. El rionegrero Sergio Luis Henao avanza satisfactoriamente en su recuperación. En La Ceja, este fin de semana, Antioquia le canta a Colombia. Y Nariño celebra la fiesta de las cosechas.